Según el coordinador de la red climatológica de la CBC, Harold González, las lluvias se extenderán hasta el mes de diciembre, ya que este es el trimestre más lluvioso del año debido a un frente frío que está entrando por el suroeste del país. Afloró toda esta nubosidad debido a un frente frío que está entrando por el sudeste de Colombia, viene del Brasil, y en la cual se descarga acá toda la parte suroccidente de Colombia. La autoridad ambiental aseguró que las lluvias registradas en las últimas 24 horas en la capital vallecaucana rompieron todos los récords históricos. Tenemos registros de 130 milímetros aquí en el edificio de la CBC, que de acuerdo a los récords históricos que tenemos de precipitaciones máximas en 24 horas, pues alcanzamos ese registro máximo que fue en 1987, que llegó hasta 132. Por su parte, la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca comenzó a tomar las medidas para evitar tragedias y reiteró el llamado a la comunidad para que no arrojen basuras a los canales de agua lluvias, siendo estas las causantes de las inundaciones en los barrios de Cali. Y en la ciudad, pues a tener la comunidad de que sigan arrojando las basuras a estos canales de agua lluvias o sigan depositando las basuras o escombros a los ríos y a los canales de agua lluvias. De igual forma, se hizo un llamado a los habitantes de las zonas ribereñas para que estén alertas por posibles crecientes súbitas y empalizadas en los ríos, las cuales ponen en riesgo sus vidas.